Hola chicos y chicas del canal, hoy les traigo un nuevo video en el que les voy a estar, bueno, voy a estar siendo un policía. Y si ven que traigo como nombre Tadeo Paul, es que quise escribir Tadeo X de policía, pero no me alcanzó el espacio de letras. Me salía, ya no puedes escribir más letras. Pero sin más preámbulos a empezar. Así que en lo que carga la partida, vamos a hacer unos polis. Y aquí está mi carrito policía. Super pro. Aquí unas estrellitas de policía, Ciudad de México. Aquí le puse Policía Federal. Y por lo que podemos ver es un GTR R35. Está policía, unas estrellitas y ya. Así que subirnos. Y pues vamos, vamos. Corramos, el crimen pasa muy rápido. Vamos, vamos. Ay, aunque se me patina mucho el GTR, no sé por qué. Tal vez porque me ocupen mucho para drift. Bueno, yo he visto videos de hacer GTR. Ah, con razón. Tenía RWD. O sea, tracción de las llantas de atrás. Así que como les decía, yo veo videos de que de car parking y también pues también veo videos de GTRs haciendo drift en la vida real. Y también en lo que decía, viendo videos de car parking multiplayer. Bueno, saludos, yo soy su fan de Edwin MTR, el buen Taco Padre, Joe TV y ya son todos, así que saludos si están viendo este video. Así que, brother Nicolás, tu licencia, déjame verla, porque un R32 no se ve al diario. Más para entretenerme de policías. Policía, mi bolso. Señor, déjame ver su licencia. Pero no, licenciatura, no, licencia, ahí está. Vamos, vamos. Oh, mira, están vendiendo este carro a $1. Vamos a comprarlo. Ahí está. Vendido. ¿Dónde dice? Ahí está. Nuevo carro, menos $1. Ahí está. Ahora entonces vamos, señor Nicolás, la licencia, por favor. Oh, mira, otro carro a $1. Son chafitas, pero, o sea, no chafitas de, no estoy criticando el juego, o sea, que no tienen, que no les cabe mucho motor de 1000 HP ellos. Así que vamos a hacer un poquito de drift, así, bueno, no drift, porque son policía. Vamos a vigilar a las personas de que no están haciendo cosas raras. Ok, por el momento todo normal. Señor, sígame para que le dé la licencia. Please, por favor. A ver, otra licencia. Porque en el chat decía, es que, en el chat decía, es que se la comió mi perro. Sí, es que el perro lavaba la ropa, pero se la comió. Pensó que era croqueta. Unas whiskas. Bueno, entonces, señor Nicolás, aquí lo espero en las donas. Y también también le puedo invitar un cafecito y muy chido todo, muy chido. Así que mientras vamos a esperarlo. Vamos, agarramos el dinero y vamos, el señor Nicolás. No, no lo. Bueno. Mientras hay que patrullarlas. Quítese, Lexus, está estorbando a los carros. Bueno, vamos a mientras patrullar la ciudad para ver que no haya pasado nada malo ni nada. Vamos, todo va bien. Muy bien, a ver. Así, así, corre, corre. Ahí está. Vamos. Como que se fue. Señor, lo espero en donas. Ya, y le disparo un, le doy un cafecito, no sé. Vamos.
aquí está, vamos, 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 y lo esperamos aquí. Ahí sube, sube, ahí está. Hay muchos carros, no, ahorita carreras no, mano. Si tuviera un carro para arrancones, sí, pero ahorita no. Ahora ahí está el R32 del señor Nicolás. Vamos con él, para que nos muestre la licencia. Que sospecho mucho de ese bro. A ver. Vamos, señor. Perdón por chocarlo, ¿eh? Bueno, ¡ay! Me iba a espantar ese carro caballito. Eso no se ve al diario. Señor Nicolás, sígame. Vamos, bro, sígame. A ver, ¿cómo que se va a su casa? ¿Cómo que se va a su casa? Usted no se va a ir a ninguna parte. Pero bueno, ok, váyase. Pero antes, tenga su nueva licencia. Tenga, tenga, ahorita se lo doy, ¿eh? No, mañana no vas a recibir nada. Hoy, es para hoy. O si no, no... otros policías lo van a detener. Así que vamos, nos bajamos para que le demos su nueva licencia. Y ahí está. Este mano se nos fue. Vamos por el dun, 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 dun. Vamos. Sí, sí, sí. Entonces allá vamos. Corren, corren. Vamos, vamos, vamos. Corren, corren todos, vamos. Así que entonces aquí ya lo alcanzamos, no sé. Algo en 350 Z, no sé, bueno. Entonces aquí llevamos a 300 kilómetros por hora. Y entonces aquí tenemos... ¡Ay! Ah, chicos, en lo que regresamos de la frenada que nos dimos, quiero recomendarles mis dos canales favoricísimos, que son Edwin MTR y... ¿cómo se llama? Y el Taco Padre. Son unos pros estos. Y según ya vienen sus videos que dicen que ellos nunca se conectan a partidas, pero a mí me gustaría que se conectaran conmigo, en serio, soy su fan número uno. Saludos, señor, tome su licencia, aquí está. A ver, ahí está. Ay, es que miren, este carrito se nos volteó. Se nos hizo... Uy, no, pues no. Señor, usted... Fede, señor Fede. ¿Usted es el familiar del señor Nicolás o qué? ¿Qué? ¿Por qué pone cara de puntitos? A ver, señor Fede. Señor. Usted... ¿Dónde está el...? No, mi GTR, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, sí, nada más quería preguntarle que si usted es familiar de este... ¿Es familiar de Nicolás? A ver... ¿Dónde está Federico? Aquí está el brother. ¿Cómo que ok? ¿Sí o no? Bueno... ¿Puedo manejar su carro? Es que me robaron mi carro. Ahí está. Lo tiene cerrado. ¿Dónde está Federico? Ahí está el crack. ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos a corretear mi carro! ¡Señor! ¡No! ¡Señor! ¡No caliente las llantas de mi carro! ¡No! ¡Que se van a despedazar! ¡Señor! ¡Sugar! Tiene una multa, sí. Una multa, porque eso no se vale. ¡Se robó mi carrito! A ver, vamos a ponerle su multa. A ver, don Tam... Ahí está una multa.
con la rueda del carrito. Ahora tengo que andar con este Mustang. A ver. Si saliera chido. A ver, vamos. Vamos, 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 go. Y vamos. Eso. Como diría el Chavo del 8. Ahora ya vamos a... Casi llegábamos a 400 kilómetros por hora. ¡Ah! ¡Frenen! ¡Ay! Chocamos. Pero aquí estamos. ¿Cómo que ayuda? Si usted... ¡Mi GTR! ¡Démelo, malvado! Mi GTR. Dice, choqué mi 350Z. A ver, señor... Ahí está, señor Fede. Señor. Señor. Fede. Federica. A ver. Vamos aquí. Dice que. Pues le voy a dar dinerito para que pueda arreglar su carrito. Porque sí se ve que chocó feo. A ver, ahí está, ya le di el dinero. Vamos, vamos. Así. Ahí está. Y vamos a transferirle el dinero. A ver. 500 mil. No me deja. No me deja. A ver. No me deja. ¿Qué es eso? Yo necesito, pero necesito grúa. A ver, pues, ay, ¿qué ahora qué hago? No me puedo salir, o si no me van a ganar el lugar y va a salir Rome is full, algo así, que la sala está llena. A ver, baje de su carro. A ver, baje, ahí está. Ahora voy a ir a reparar el carro, ¿eh? No vaya a pensar que se lo vaya a robar, ¿eh? A ver, vamos. Y le voy a decir que... ¡Ay! Le voy a decir que... Que voy a arreglarle su carro. Ay, a ver, ya le dije. Así que... ¡Ay, a ver! Ahí está. Ahora... Vamos, vamos. Está 350, está chido de HP y eso. Ahora vamos a chocamos. Dice que le robaron, dijo una grosería y después dijo, le robaron su carro. A ver, lo voy a arreglar. Déjale, digo. Dijo ya, ya me lo permitió. Espere, ahí está. ¡Ahora vamos! Dice, ok, perfecto. Quedó muy chido esto. Así que vamos con el 350, que parece un motor de nave. Pero vamos. A ver, vamos. ¡Ay! ¡Ayuda! 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 Alguien para rutas. No, pues sí, yo soy fan, super fan de las rutas, pero ahorita soy un polvo. F. Bueno, cambio GTR con diseño. Vamos, vamos. ¿Mi GTR? ¿Mi GTR? Otra vez se lo robaron. Ay, 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 pues qué puedo hacer. Bueno, vamos. Ay, a ver qué. Vamos a ver. A ver, vamos. Se robó mi GTR, este sugar. ¿Qué se ríe, brother? ¿Dónde está? Vamos, vamos. Ahora, pues, ¿qué voy a hacer con esto? Si este no es mi carro. No, pues no. Bueno. Entonces, chicos, ya esto es todo por el video de hoy.
Ya saben, recuerden darle like, suscríbanse y activen la campanita para otro video. Adiós.